Mi búsqueda diaria. Un devocional de Aidan Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria. Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. De agosto. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Hebreos capítulo 13, versículo 5. A mis padres les encantaba contar la historia de cuando pronuncié mi primera palabra. Cada vez que nos reuníamos, en particular cuando yo iba creciendo, papá o mamá volvían a contarla. Según ellos, lo primero que dije cuando era bebé fue una palabrota. Digo, en defensa propia, que no inventé esa palabra. El hecho es que yo estaba aprendiendo a hablar y oí a algún bandido que profería insultos, de modo que cuando abrí la boca para pronunciar mi primera palabra, surgió esa. Siendo bebé, no tenía forma de controlar eso, solo repetía lo que oía y no entendía. En realidad, lo que estaba diciendo, aunque no pueda controlar la primera palabra que dije, sé cuál será la última que profiera. La última palabra que diga será una doxología elevada en honor a la sublime gracia de Dios. Eso sí puedo controlarlo, creo. En la economía de Dios, mi última palabra es la que realmente define lo que soy yo en Jesucristo. Esa primera palabra que pronuncié fue resultado de mi entorno. La primera palabra fue una mala palabra, sin embargo, mi última palabra será de alabanza. Alabado sea Dios, de quien emanan todas las bendiciones. Alabado sea en la tierra por todas las criaturas. Alabado sea en el cielo por las huestes celestiales. Alabado sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Thomas Kent. Oremos. Amado Padre que estás en el cielo, anhelo que mi última palabra sobre la tierra sea de alabanza, a fin de prepararme para ese momento. Pienso alabarte cada día de mi vida, en el bendito nombre de Jesús. Amén.